Hola mis amiguitas hermosas, espero que se encuentren muy bien y les mando un gran saludo. Pues bueno, aquí les traigo otro, ¿cómo se le puede decir? Maquillaje de ojos, ¿no? Porque es la misma rutina. Por lo particular a mí me gusta usar mucho los correctores en barra porque tengo muchas ojeras y a veces tengo los poros muy abiertos. Voy a hablar más fuerte porque creo que los audífonos que tienen micrófono de esos chiquitos, creo que ya no sirven porque he estado, ¿cómo les diré? He estado grabando, pegando mi voz y no se puede. Bueno, ya que está en los correctores y todo, pues tomo de este producto que es el Javiver, que la verdad no me gustó porque es muy pastoso, no sé, pero se me reseca muy rápido, entonces lo tengo que difuminar muy rápido para que no quede rayones. Si ustedes ven, pues es editado, entonces pues fuera de cámara también me lo arreglo más para que quede uniformemente y bonito el acabado en la piel, ¿ok? Bueno, pues ya que está, tomo de ese polvo normal para compactarlo a toquecitos en todo el rostro y así nos dure más lo que ya pusimos la prebase. Y bueno, saben que yo me hago mis cejas fuera de cámara y bueno, pues ya que está esto, ven ese corrector, entonces lo pongo como primer, más o menos por decirlo así. Y lo pongo en todo mi párpado con mis yemas, ahora sí con mis dedos, ya ustedes depende si se acomodan con un pincel plano también se puede, pero yo me acomodo más con mis dedos. Bueno, pues tomo de esa paleta que siempre se me olvidan los nombres, una disculpa, pero ahí tomo un color como más bien el durazno, me pigmenta muy bonito ese ¿cómo les diré? Pues es color durazno y lo vamos difuminando poco a poco, lo subimos más arriba el pliegue y para que no quede tan intenso, ¿ok? Bueno, tomo de esa paleta negra y tomo en color bronceado en la cuenca y hacemos como un tipo delineado para darle profundidad al ojo. Con un pincel, este pincel no es tan suave, pero me sirve para definir un poquito más lo que es la cuenca. Y lo subimos un poquito para que se mezcle con lo que ya pusimos el color de transición. Bueno, pues lo difuminamos con ese pincel unas cerdas más suavecitas para difuminar bien los colores y bueno, ya que está, vuelvo a tomar del mismo color de transición y lo pongo un poquito ahí arriba como están viendo, pero muy poquito, y lo difuminamos también para que no se vea tan intenso. Bueno, pues tomo otro pincel que siempre agarro para el color negro porque es muy intenso. No me gusta agarrar otro pincel porque es muy intenso el negro. Lo ponemos un poquito más abajo de la cuenca. También son de unas cerdas un poquito duritas, pero me sirven para hacer como delineado. Y de igual manera vuelvo a tomar el color bronce y lo ponemos para que se mezclen los dos colores. Y ya no se vio ahí, pero tenemos que difuminarlo. No sé por qué no se vio, a lo mejor se me olvidó. Y bueno, tomo un color vainilla y lo pongo en el hueso del ojo. Tomo el mismo corrector y lo pongo ahora sí que en el párpado y hago también un delineado. Y a toquecito lo vamos poniendo poco a poco. Tomo de esa paleta, se me olvida chicas, discúlpenme, me los voy a aprender bien. Pero me trae unos colores como, se podría decir nacarados o algo así, ¿no? Y lo damos a toquecitos en palmaditas con ese pincel plano.
Bueno, pues tomo de ese brillo o de esos glitter bisú y de las perlas pop y de ese, como están viendo, ese glitter en líquido. Pero ya no me puse las perlas pop porque se me secaron y pues ya no me sirven, ¿no? Nada más tomé de ese glitter en líquido y lo voy uniendo con el glitter bisú. A toquecito, chicas. Solamente en el párpado. Después tomo ese delineado en líquido y hacemos un delineado más gruesecito y la colita o el rabito más delgadito a donde termina lo que es en la orilla del ojo. Bueno, tomo la máscara de pestañas. Esta vez no quise tomar, no quise hacer o ponerme máscaras postizas porque no tengo. Bueno, vuelvo a tomar de esa paletita moradita y es como tipo, les vuelvo a repetir, un como que traen destellos, bueno, y lo pongo en la línea, perdón, en el lagrimal para darle más vista al ojo. Bueno, pues tomo también una vez más de ese corrector en blanco y lo ponemos, ahora sí que en la línea del agua, lo ponemos ahí. Y ya está, vuelvo a tomar la misma paletita rosita y lo uno con el color de transición, que es el color duraznito y rojizo, rojito. Y lo unimos y lo ponemos abajo de la línea del agua. Y bueno, ya que está este tomo del corrector, que lo estoy sacando el provecho porque ya tengo poquito. No lo he encontrado porque me gusta mucho ese corrector. Como les vuelvo a repetir, me deja un acabado muy bonito y me tapa las ojeras. Espero que ahora sí se grabe mi voz porque ya van como 4 ocasiones que pego la voz y no puedo. Bueno, pues tomo el polvo traslúcido y lo compacto todo en el rostro para que así nos dure más y no brille el maquillaje ni nada por el estilo. Tomo el pincel brush. Precisión Brush. Me encanta ese pincel o esa máscara de pestañas para las pestañas inferiores porque me encanta, te deja unas pestañas, te las acomoda muy bonitas. Bueno, pues tomo el contorneador y agarro un color bronce bajito y lo pongo en las mejillas laterales y mentón para hacer el efecto, ya saben, alargado. Bueno, pues como ven, ahí estoy haciendo el efecto para definir más mi nariz con un contorneador más fuerte y lo voy difuminando para que no quede rayones. Tomo de esa paleta y es un color rosadito y lo pongo en las mejillas y como que lo difumino entre el contorneador y el rosita. Bueno, pues tomo ese iluminador, lo pongo en mis mejillas, bueno, un poquito más arriba de mis mejillas, en la nariz, en la punta de la nariz y en el arco de Cupido. Y como ven ahí tomo un lápiz labial en mate de 24 horas en el del número 2. Es como color rojito, pero entre rojito y fucsia. Ya depende de ustedes qué tipo de color quieren que lleven en sus labios. Ahí ya tomo el fijador o el primer para fijar el maquillaje y nos dure más el maquillaje todo el día o toda la noche, no sé. Pero bueno, así quedó y así se ve el resultado de los ojos del maquillaje. Espero les haya gustado, chicas, espero les guste. Y bueno, si les gustó, ya saben, regálenme muchos deditos hacia arriba. Coméntenme en la cajita de comentarios lo que gusten, si les gustó. Y si quieren una petición, pues yo con mucho gusto se los hago. Y bueno, pues se los hago con mucho gusto si me hacen la petición. Cualquier una petición que quieran, yo se los hago con mucho gusto. También los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos. Y si encuentran mi canal, los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificación para que así les llegue estos videitos que yo subo, ¿ok? Bueno, pues espero les haya gustado, chicas.
y les mando un gran saludo y que Dios me las bendiga. Y bueno, también a mis amigos les mando un beso enorme, gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente videito y síganme por todas mis redes sociales. Pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga, nos vemos.